Continuamos con nuestra siguiente entrevista. Llegamos ya a las 12 menos 20 de la mañana y en esta ocasión nos acompañan desde una plataforma que se ha creado a nivel nacional, se ha creado en este último mes, lleva pocos días en funcionamiento, pero ellos van a hablar con nosotros para informar a todos ustedes acerca de esta plataforma y aquellas personas que quieran unirse al trabajo que estén realizando, pues que así puedan hacerlo. Estamos hablando de la plataforma ciudadana Democracia Real Ya. Con nosotros, dos de las personas que son partícipes de esta plataforma en Córdoba, concretamente José Sánchez y Antonio Andrés, son los que nos acompañan. Buenos días a los dos, bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar acerca de esta plataforma que me estabais comentando que ha nacido de las redes sociales, ¿no? Contadme, sí. ¿Cómo habéis puesto en contacto unas personas con otras para crear a nivel nacional esta plataforma por una democracia real ya? Bueno, en mi caso, os puedo comentar, yo soy muy inquieto, me preocupa la situación por la que está pasando el país y a través de Google, como todo en Internet, encontré la página de la plataforma. Vi todo lo que se está pidiendo en ella, son los bloggers en los que se puede escribir libremente cualquier pensamiento que tengas y vi que se estaban organizando unas movilizaciones. Entonces me puse en contacto con la plataforma, dije yo quiero colaborar. Y así empezó a funcionar el pequeño grupo que tenemos en Córdoba, que día a día vamos creciendo. Entonces, a través de las redes sociales como Twitter, Twenty, pues se está organizando de una forma totalmente anónima y ciudadana y sin ninguna sigla de ningún partido político u organización. Yo, de hecho, no tengo una trayectoria tan inquieta y no me moviliza tanto anteriormente. Sin embargo, sí que estoy ahora mismo activo en este movimiento porque, como le ha dicho, pues se ha promocionado mucho por las redes sociales, por Facebook, por Twenty, por este tipo de vías. Entonces, pues gente que a lo mejor antes no tenía tanto contacto con este tipo de movimientos, pues ha podido acceder y darse cuenta de que es algo que nos atañe a todos, y en fin. Yo personalmente, pues antes no tenía mucho contacto con esta forma de protesta y tal, y ahora pues me han llegado más a mí por eso, porque es algo más cercano, desde las redes sociales, eso, Facebook y Twenty sobre todo. Twitter también ha estado bastante movimiento y por ahí hemos accedido. Concretamente desde esta plataforma quiero también que me comentéis, para que nuestros espectadores lo entiendan, ¿qué es lo que vosotros defendéis? La plataforma se llama Democracia Real Ya y el nombre lo indica todo. La soberanía nacional reside en el pueblo, no en las siglas de los partidos políticos, y por lo tanto queremos que los partidos miren al pueblo a la hora de gobernar. Estamos cansados de los 5 millones de parados, estamos cansados de las subidas de tasas universitarias, estamos hartos de que cada vez haya más recortes sociales a todos los niveles y que a la vez se esté rescatando a la banca y se esté dando al gran capital oportunidades para seguir ganando dinero, mientras que el pueblo cada vez está viviendo una situación de más miseria. Esa es la base de la plataforma. De hecho, de las cosas que más me llamó la atención, porque es una forma de protesta que está aunando la crispación de muchos sectores, no es algo que sea concreto de un sitio o de otro, es algo general. Es por el hecho de que el ciudadano se sienta indignado al ver que, bueno, de que lo que él piensa, lo que él quiera, lo que él sienta, no se va a ver reflejado en ningún momento en lo que se mueva a nivel político y económico, ¿no? De que sus intereses, de que sus preocupaciones no están siendo revisadas ni estudiadas por aquellos que se suponen que, bueno, que es el trabajo que hacen ellos, ¿no? Pedimos una democracia participativa en la que se consulta a los ciudadanos en los temas importantes. Pedimos que el asociacionismo que la Constitución avalaba en un primer momento, el movimiento asociativo popular, se vuelva a tener en cuenta. Hoy en día las asociaciones de vecinos se dedican a organizar campeonatos de dominó y excursiones a la sierra, cuando en un primer momento estaban preparadas como para gestionar también el poder. Todo eso ha desaparecido. Entonces pedimos más participación ciudadana, pedimos listas abiertas. No queremos corruptos ni imputados en las listas de los partidos políticos. Queremos que los políticos sean dignos del pueblo al que representan. Y es que, sobre todo, este movimiento creo que está teniendo éxito precisamente porque queremos llegar a todo el mundo y eso, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ya que sea que no es algo muy global, que eso, que a través de redes sociales el joven de a pie que no se movilizaba antes por nada porque no se sentía identificado con nada, pues en este caso
eso sobre todo llega a todo el mundo, ¿no? No a la gente que se movilizaba de siempre, que pertenecía a mis asociaciones, que tenía mi movimiento, sino a la gente que no tenía, que no lo estaba viendo tan claro. El próximo día 15 de mayo tenéis previsto realizar una manifestación aquí en Córdoba, ¿no? Contadme. Sí, la manifestación es aquí en Córdoba, está convocada en todas las ciudades de España, excepto en Toledo, en que la delegación del gobierno ha denegado el permiso porque dice que perjudica a la campaña electoral de los partidos mayoritarios. Es una cosa totalmente ilegal, pero en el resto de España hemos conseguido permisos y en todas las ciudades españolas a las 6 de la tarde el día 15 de mayo va a haber una manifestación reclamando que la democracia vuelva al pueblo. Aquí en Córdoba el recorrido va a ser desde la corredera hasta el bulevar y luego en el bulevar se leerá un manifiesto en el que se recogen esas reivindicaciones. ¿Hay muchas personas de aquí de Córdoba que se han puesto ya en contacto con vosotros? Pues sí, hay varias asociaciones que han dado contactar con nosotros, varios grupos pertenecientes a asociaciones políticas y no, y también otra de las cosas que se le deja muy clara a este tipo de gente, que la vinculación con nosotros ha de ser totalmente apartidista y sin ningún interés de la propia asociación, sino a nivel individual. Todas las asociaciones con las que hablamos se les deja claro eso porque también ellos tienen intereses y quieren, digamos, aprovechar el tirón que está teniendo este movimiento, pero se les deja muy claro que a título individual acogemos a cualquier tipo de persona, que se necesita mucha gente porque esto para conseguirlo hace falta muchísima gente, pero siempre a título individual y sin caer en eso, en el partidismo, porque es una de las premisas inamovibles que se tiene desde este movimiento, que es no defendemos ningún partido, no tenemos siglas políticas ni sindicales. Se están uniendo movimientos parroquiales, cristianos, se están uniendo gente de extrema izquierda, porque se trata de representar al pueblo. Ahora, eso sí, con la premisa de que somos pueblo y con ese denominador común. Entonces, todo lo que sean siglas, todo lo que nos lleve a dividirnos en la manifestación, tiene que estar eliminado. Precisamente sí. ese es el objetivo. El objetivo y el leitmotiv es que la gente se sienta identificada porque recogemos todo aquello que nos aúna, ¿no? que nos hace mantenernos unidos en una dirección y no caer en todas los pequeños matices que nos separan, ¿no? que serían bastantes, cada uno tiene su pensamiento, su ideología, pero tratamos precisamente de que lo que nos lleve a esto sea lo que nos junta y no lo que nos separa. De hecho, ha habido varias organizaciones que no se unen a nosotros precisamente porque quieren salir con sus siglas. Y les hemos dicho que en el Movimiento Popular no caben siglas, cabe el pueblo exclusivamente. De hecho, bueno, nos pasamos todo totalmente, el movimiento está basado en un manifiesto que se recoge, está en la web de democraciarealya.es, y hay un manifiesto que es el que se acoge, o sea, nosotros no podemos matizarlo, ni podemos añadirle, ni podemos... o sea, es lo que nos pasamos, y si hay alguna bandera que defendamos, sería ese... La libertad del pueblo. Ese manifiesto. La libertad del pueblo y sobre todo eso, que la gente... Yo hablo sobre todo desde la juventud, y hacía hincapié al principio, de que quizás nosotros, yo, mis compañeros, mis amigos y tal, tenemos una edad en la que hemos vivido con una serie de comodidades bastante palpables, ¿no? Entonces, pues no tenemos ese afán reivindicativo que otras generaciones tienen porque se le ha echado encima el temporal y han tenido que capearlo como han podido y han tenido que salir a la calle a hacer las cosas sí o sí. Nosotros no, nosotros mi generación, yo tengo unos 24 años, bueno, unos no, tengo 24 años, y eso digo, mi amigo, la gente de mi edad, pues no tienen un motivo muy grande por el que salir a la calle, por el que decir, oye, que estamos aquí, que lo que nosotros pensamos es importante, que nos representáis, que ese es vuestro trabajo, como el del panadero, llevarte el pan. Y cuando llega eso, dice un amigo, oye, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy participando. No es lo más normal, o sea, es más normal llegar a decir, estoy haciendo hípica o estoy dando un curso de inglés, que decir, estoy ahí perteneciendo a un movimiento que quiere colaborar. Yo represento más a la generación de la transición, los que éramos adolescentes y jóvenes en los 70 y los 80, y tenemos un espíritu más reivindicativo, aunque nos hemos quedado dormidos, pero ese espíritu juvenil de querer cambiar el país, de ganar derechos, pues ahora hemos tenido que volver a la calle porque estamos perdiendo los derechos que en tantas manifestaciones ganamos viéndonos con los grises de la época. O sea, manifestaciones continuas, peleas, luchas sociales, y es lo que les digo, a mi hijo le digo muchas veces, tú eres mayor de edad a los 18 años, porque yo con 16 estaba en la calle reivindicando eso. Y hoy en día es un derecho que tiene inalienable y que... No se ejerce, o sea, entonces se han quedado parados. Es cierto que está ocurriendo lo que nos comenta José,
Pero sí es cierto que los jóvenes tenemos muchas cosas por las que poder reivindicar a día de hoy. Lo que ocurre es que estamos bastante cómodos, como bien tú has definido. Quizás porque nos hemos estado viviendo en unos tiempos muy cómodos, pero es cierto que hay muchísimos jóvenes hoy que están en paro, que han finalizado sus estudios y que no tienen una oportunidad de trabajo, nada más que por ese motivo, fíjate si ya hay motivo suficiente para manifestarse, a pesar de muchos otros, por supuesto. No, y quizás sea ese uno de los menos graves, dado que hay gente que no tiene para comer, gente que tiene bastantes problemas con la hipoteca. Sin embargo, y aún así, pues el joven de hoy en día tiene bastantes motivos para quejarse. De hecho, resulta bastante simbólico el hecho de ser la generación mejor preparada de la historia. O sea, son palabras que deberían calar. La generación más preparada de la historia. Y la generación más preparada de la historia, una persona con dos carreras, tres másteres y que maneja cuatro idiomas, y que ha estudiado en varios países de la Unión Europea, puede estar trabajando perfectamente en el Telepisa o en cualquier sitio con un trabajo bastante mal remunerado y que no atiende a su preparación. O sea, se está viendo que estamos dedicando mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha energía, los jóvenes, en prepararnos para después salir y encontrarnos con que no hay nada preparado para nosotros. Eso creo que debería de crear una cierta frustración. O sea, mucha energía en qué, si cuando salga voy a cobrar 800 euros. Conciencia, yo personalmente creo que es un problema de conciencia y de pasión, de que los jóvenes hemos perdido la pasión, hemos perdido eso, la objetividad, el mirar alrededor y analizar las cosas. No sé si... Cosa que en aquellos tiempos, como nos comentaba Antonio, pues sí se vivió de otra manera. Es que en aquellos tiempos se vivía un espíritu de solidaridad y trabajo. Hoy en día no, hoy en día se vive el individualismo total y absolutamente. Y estamos aborregados delante de nuestros TFTs con las gafas en 3D y no hacemos absolutamente nada. Y es que es un discurso muy manido. Todo el mundo habla de lo mismo. Sí, es que está. Se habla mucho, pero no se asume. O sea, sí, estamos individualizados, la televisión, el portátil. Pero nadie se compromete, ¿verdad? Sí, pero, o sea, lo dice en plan, sí, sé qué pasa, pero no se hace nada. O sea, no tengo mi portátil, tengo mis redes sociales, y esto es todo individualización. Me comentaba en un momento dado que en su casa pues tienen la televisión casi que cada uno en su cuarto y que ya no hay diálogo, no se ve la televisión y se comenta, oye, mira lo que ha pasado, ¿tú qué opinas? Pues yo opino esto, pues yo opino tal. No, yo veo la televisión en mi cuarto, lo que opinen se me queda para mí. No quiero saber nada de nadie. Y ya está. O no me gusta lo que hay en la tele, enciendo la PlayStation y me pongo a jugar. O sea, no hay... Pero no hay un sentimiento de, sobre todo de decir... Lo paso mal ahora para un futuro mejor, ¿no? Porque, y además, de hecho, muchas veces me sorprende porque lo que se le está pidiendo a la gente, sobre todo en este caso, es quedar a las 6 en la corredera y a dar un paseo hasta las tendillas. Si ni siquiera eso somos capaces de hacer, que no estamos pidiendo que se echen a la calle a pelearse contra los grises, ni que peleen contra la policía, ni que hagamos una batalla campal, una guerrilla, ¿no? Está pidiendo que se haga una manifestación que se trata de un paseo desde el boulevard, desde la corredera hacia las tendillas. Y si no somos capaces de hacer eso siquiera, es que tenemos un problema muy grave. Estamos organizando otras acciones, aparte de la manifestación, que es, digamos, el broche de oro de lo que queremos hacer. Bueno, es el principio, luego tendremos que seguir trabajando, porque la conciencia hay que seguir despertándola. Pero todos los viernes nos reunimos, varios grupos de internet, nos reunimos en el bulevar, ponemos unos folios, vamos, unos rollos de papel en blanco, para que la gente exprese su opinión en cuanto al sistema, en lo que está ocurriendo, y la verdad es que la gente que se acerca nos acepta con mucho interés. Entonces, cuando se acercan, les hablamos, les decimos, somos ciudadanos como vosotros, que hemos decidido salir a la calle, escribe lo que quieras y únete a nosotros si te apetece. Pero a ese nivel funciona muy bien. Este viernes va a haber una concentración de estudiantes con su título universitario que se va en la puerta del Corte Inglés, que van a lavar los cristales de los coches con los títulos universitarios, como protesta porque no hay trabajo para los universitarios. Vamos, ya la propuesta en los periódicos está clara, 800.000 titulados se pueden marchar a trabajar a Alemania. Estamos volviendo a los años 60. Sí. Tenemos que mirar todavía para conseguir trabajo. La juventud mejor formada se va a volver a marchar al extranjero y aquí pues vamos a seguir en lo mismo. Y entonces en esas acciones sí que encontramos apoyo popular en cuanto a la gente que se nos acerca, pero no te puedes imaginar, te sientes como un predicador en la puerta de un congreso de ateos cuando te acercas a una oficina de empleo. Es que te miran como si fueras un bicho raro, como si les fueses a hacer algo. Es terrible. La desidia, el desencanto,
la desesperanza que hay ya en mucha gente que piensan que les vamos a agredir con algo o que pretendemos que algún tipo de interés para beneficiarnos de ellos. Es terrible. Precisamente, y creo que es también muy, muy reseñable el hecho de que ya no solamente yo no me movilizo, sino que si alguien se moviliza lo veo raro. O sea, si alguien me viene diciéndome, oye, pasa esto, te estás dando cuenta, lo estás viendo, lo miramos como, tío, ¿qué haces? ¿De qué estás haciendo? O sea, vemos más normal que la gente esté exactamente aborregada y cada uno con la orejera, ¿sabes? Mirando para el trabajo, a que alguien se acerque y diga, oiga, perdona, coge este folleto y léelo, ¿qué le parece? Eso lo vemos súper raro y de hecho reaccionamos como con miedo, ¿no? Y es que tenemos que, yo lo planteo de la siguiente manera, la clase política la clase, bueno, los banqueros y tal, ellos si hacen lo que quieren y nosotros no protestamos, van a seguir haciendo lo que quieran. Entonces la cuestión está, si ellos hacen algo que a nosotros nos parece mal, no nos podemos quedar quietos. Yo qué sé, existe, bueno, siempre comento esta frase porque me parece muy, muy ilustrativa del problema, ¿no? La sociedad anglosajona hoy en el norte, ¿no? Suelen tener un problema, se reúnen y comentan, oye, tenemos este problema, ¿cómo lo solucionamos? Y lo debaten, tal, llegan a la solución y plantean la solución al problema. En España, en los latinos, quizás, pues somos más de, tenemos un problema, pues nos vamos al bar, despotricamos, pues el jefe me ha puteado, pues el jefe me ha hecho esto, pues vaya ruina, porque esto no puede ser, no sé qué. Nos vamos del bar a la casa, nos acostamos y por la mañana vamos a que nos sigan dando cera, en el trabajo o en cualquier sitio. Entonces, un poco de, yo qué sé, un poco de conciencia, ¿no? Y de capacidad analítica, es decir, que estamos viviendo esto nosotros, que tenemos que reaccionar, o nadie va a reaccionar por nosotros. Y como hagamos algo, va a ser así, es lo que te digo, si el tío ve que hace lo que quiere, si el político de turno ve que hace lo que quiere y nadie se le echa encima, ¿por qué va a parar? ¿Por qué va a parar si está saliendo beneficiado? La verdad es que estamos ilusionados en que el día 15 a las 6 de la tarde en La Corredera haya muchas voces unidas a la nuestra para poder decir que basta ya. Basta ya. Es este sábado, ¿verdad? El domingo. El domingo, perdón. El domingo a las 6 este de la tarde. El próximo domingo. El domingo a las 6 de la tarde en la Plaza de La Corredera. De hecho, bueno, antes se va a hacer el jueves, también lo comento para que, por si hay alguien que se quiera sumar, sería lo suyo. El jueves se va a hacer una especie de fiesta, meeting. Bueno, el meeting es más simbólico, es más por llamarlo de alguna manera. Pero se va a hacer una fiesta en pro de divulgar este tipo, en el Juan 23. Se va a hacer una fiesta. En el centro Juan 23 a partir de las 8 de la tarde. 8 y media. A 8 y este media. Jueves, ¿verdad? Sí. Este jueves, con comida y tal, en fin. Un poco para reunirnos y para hacer un poco de sondeo, a ver cómo va el tema, si está calando. Un poquito de fiesta, un poquito de organización, hay que organizar la seguridad de la manifestación, no queremos que haya violencia, es una concentración pacífica, entonces tenemos que organizar algún pequeño cordón de seguridad por si viniera algún grupo violento, que además es curioso cómo los grupos antisistema más radicales se están quejando sí. De que nosotros somos una plataforma creada por algún poder, algún partido, algún sindicato por debajo mano, para dejarlos al margen a los movimientos radicales violentos. O sea, no hay sí, somos nadie tan, detrás de nosotros. Tan like en ese sentido, ¿no? Que no predicamos ninguna ideología, no tenemos ninguna bandera, no tenemos una actitud violenta, que muchos grupos pues eso pues dicen. Lo ven como una amenaza hacia su propio hacia grupos antisistema más radicales. Y está surgiendo esa crítica cuando nosotros pues eso, somos un grupo espontáneo que ha ido surgiendo por internet y nos hemos organizado. Pues invitamos a todos aquellos que quieran que acudan este próximo jueves al centro Juan 23, que es donde os vais a reunir, y también que acudan a la manifestación del próximo domingo a las 6 de la tarde en la Plaza de La Corredera, tendrá su salida. Así que todos aquellos que quieran apoyar a esta plataforma, los objetivos que ellos persiguen, pues ya saben que pueden acudir a estos actos y ponerse en contacto con ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros.